Busca como setas alcantarillas. Pues vaya liada, también te digo, ¿eh? Vaya liada. No te digo que es un poco castaña. Y de hecho, era yo el que ha abierto esa trampilla, ¿sabes? O sea, yo he tenido que darle como la acción para que se abriese, ¿vale? Un poco extraño, tío. No puedo ir más rápido, ¿vale? Un poco de tal, pero... No puedo ir más rápido, ¿vale? ¿Eso qué es? Vale, espada. Pero cierra la puerta, hombre. No ves que va agachado. Hasta que llega al pomo, va todo el rato. Que es medio lela, ¿eh? ¿Qué hago? ¿La mato? Yo la mataba, la verdad. Muy lela. Bueno, igual ya la mata. ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. Es que es un poco lela, ¿eh? No, no, la verdad es que ya no hace falta matarla. Pero era un poco lelilla, ¿no? Ah, tío. Sí, además un grito de desesperación tremendo. Sí, sí. La puerta está bloqueada. Échame un cable. ¿Puedo darle algo? No, vale, no. Claro, que tú imagínate en un momento así de tensión, pero te viene otro susto. Un momento así de tensión, tienes que dar algún botón y no sabes qué hay que hacer. Encima, si llevas un par de días así sin jugarlo o lo que sea, o coño, unas horas o lo que sea, no, me acuerdo ya, ¿sabes? Bueno, igual no está muerto todavía, ¿eh? Igual simplemente ha sido un sustillo. O igual esa persona que estaba ahí en el Ouija no era mala, ¿sabes? ¿La ves? Relájate. Andrew, Museo de Little Hope. Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Angela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. Yo es que hasta que no veo el cadáver de la persona, no me creo que haya muerto, ¿sabes? Lo siento, pero soy así de incrédulo, si queréis llamarlo, la verdad. Puede pasar de todo. Y más en videojuegos y películas. ¿Está sola la niña? Sí, Andrew es un actor real, sí. De hecho... Quizá tenga algo que ver con Mary. Seguro. Aunque aún no sé cómo ni por qué. Este muchacho, ¿vale? Andrew. Hostia, tú. Bonito. Es el que salió en la película de Narnia, ¿vale? En la una de las últimas, ¿vale? Que se convierte en dragón, todo eso, ¿vale? Es el muchacho, este es el actor. Ah, perdón, te he quedado para arriba. Perturbador. Pues sí, por eso. Qué susto me ha dado. Ah, mira, Ángela. Descubrir más cosas. Amy Lambert. Amy. Bueno, o sea, Amy estaba era acusada de brujería. Fue acusada de brujería por una chica. La niña Mary Milton acusó a Amy de brujería y le declaró haberla visto volar sobre la rama de un sauce. Wow. Cuando el tribunal dijo que varios testigos habían visto a Amy lejos de allí, Mary afirmó: la vi mover los labios, susurrando a una presencia extraña, y la reconocí como un demonio que venía a por mí disfrazado de Amy. El sacerdote Carver aceptó el testimonio en el registro como prueba espectral. Pero es que el Carver ese tiene una pinta de tal, ¿sabes? Que te cagas. O sea, el Carver ese, además, con lo que le dijo a la niña de no digas nada bajo pena de no sé qué, no sé cuánto, listo para el traslado. Mary Wilton confesó la verdad. A ver, yo, Mary Milton, confieso la verdad. Trataba el juicio de confabular con el demonio. Vale, sí. Yo, bueno. Y Mary se chivaba de todos. Debe de ser la niña que vemos. Yo, Mary Milton, confieso la verdad sobre el mal del que he sido testigo. Antes del domingo, cerca del Fresno, la señora Amy conversó con Samuel el Negro. Bonito. Un espíritu con forma de perro que hablaba con voz de hombre. Luego giró tres veces y aceptó servir al espíritu y entregarle a los niños de la villa. Después hizo una muñeca y la hechizó para maldecir a quienes se le opusieran. Estas y otras muchas infamias he presenciado. Mary Milton. Y aquí habla de la muñeca, ¿eh? Habla de la muñeca. Habla de la muñeca que... ¿La muñeca todavía estaba maldita? Pero la muñeca era del malo. Y se supone que luego le lleva todo el rato la niña, ¿sabes? ¿Eh? Eso es la niña. El mismo juicio que vimos en la comisaría.
Es muy parecido. Es verdad, cuando la niña estaba en el suelo tirada. Y Amy era la acusada y la tocó y hizo... ¡Ah! Un poco extraño, ¿sabes? Está guapa la mierda esta. Es una ventana, susto, gente, susto. Bueno, espérate que después de una mierda viene el gordo. Qué hijo de puta, ¿cómo, qué bien lo hacen, eh? Joder, macho. Lo hacen bien, ¿eh? Salgamos por aquí. Es que lo hacen bien porque dice, no, un gatito, nada, pero sin susto, pero luego ¡pa! Susto. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan. No estoy tan seguro. Uf. No te hagas para atrás. No, si te parece, me come, ¿sabes? Hombre, me tendría que echar para atrás. Una distancia prudencial, gente. Ya sabéis, mínimo 2,5 metros. O 3, si hace falta, 4. Daniel, Bosca. Tampoco hay cobertura. Pues eso te voy a decir, tampoco te sirve de mucho la batería. Vale, eso es una lamparita, ¿no? Sí. ¡Ay, mira la otra! ¿Lo oyes? Puede. Oí algo, no sé qué. Va a ser la otra, ¿tú? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Susto? ¿Dónde coño estarán? Perdidos, como nosotros. Susto. ¿Nos estarán buscando? Joder, macho, pero lo hacen bien, ¿eh? Sí. A Angela no le interesa encontrarme. Ahí pegamos el susto, estoy segura. Sí, es mezquina. Pero con buen corazón. ¿Estás seguro? Sí, la... Oh, lo siento mucho, perdón, no sé qué se... No sé qué se cortaría, la verdad. Vale. 10 pavos a que no hay nadie. No tocaré eso. Hacía rato que no veíamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No. Pero sí en otra vida. ¿Y eso? Una casa... Se tiene como luz por dentro o algo, ¿eh? Se me ha hecho ver una pequeña iluminación dentro de la casa por la ventana. ¡Uy, Dios! ¡Qué potencia! Por aquí no pasamos. No, ahí no. No pasa ahí, no. Entiendo eso de... Por la ventana me imagino que tampoco, ¿no? Si no, no se hubiera quedado 2 horas mirando. Ese carro no es tanto sospechoso. Igual se tiene que hacer algo por ahí. Joder, el señor ese, mira. Por la ventana, mira la ventana. ¿Esa señora estaba antes? Ok. Me va a dar susto, ¿verdad? Me va a pegar un sustito cuando mire por la ventana, ¿verdad? Sí. A subir. Justo me va a coger la pata o algo, ¿no? Ah, no. Taylor, mira esto. Subir la ventana, vale, vale. No que suba por encima de la ventana. No creo que lo visite mucha gente. Oh, sí. Me debes 10 pavos. Y una mierda. Yo no aposté nada. De acuerdo. ¿Susto? Y de meterte, parece en este juego 2 segundos son que está susto. Suelta, puedo abrirla. Ya está cuadrado, ¿eh? Juljo, ¿eres tú? ¿Are you here? Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero sabemos el resultado. Vale. Claro. Ay, en verdad lo de antes tenía razón. Era normal que dijera. ¿Pero qué? Tío, tranquilito, hombre. No machaques a la estaba hablando. Entra ya. Qué susto me ha dado. No, susto, no sé qué estaba hablando, me he perdido. Me he perdido. No sé qué estaba diciendo, gente. Ay. Es ven, que... por aquí. ¡Ay, ese de verdad! El de la derecha. Ese se lo tienes justo detrás. Parecen tan reales que dan miedo. ¿Qué pasa?
He visto algo. ¿A dónde vas? Ay, esa es de verdad, tío. Me pica todo el cuerpo, gente. ¿Es buena idea? No. ¡Ay, Joaquín, no me jodas! Tío, que he visto un pedazo de... Literalmente... Aquella... Es que aquella parece de verdad. Pero te escucho un porrazo, ¿eh? ¿Dónde estás? No sé, tengo el volumen muy bajo, tío, ¿o qué? Por aquí no es, vale. Ah, ¿quién estaba antes, tú? ¿A quién he estado antes? Los otros, sí, sí. Amy, la bruja. Hostia, madre mía, me he perdido. Me ha hecho un extraño la cabeza, tío. Ahora estoy ya Taylor. En modo pánico, ¿vale, gente? No es coña. Es decir, ahora cualquier cosa me asusta, me aterra. Esta no he visto antes, la niña bruja esta. Ahora mismo estoy en modo pánico. ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Estoy mirando para abajo, tengo aquí el botón del volumen, ¿eh? Estoy controlando. Pues muchas gracias, mando un Dayan, por esos 5.500 pitazos. Se ayuda, se agradece. Voy a morir. Susto. Cago, ¿eh? No se acaba de ponerme tieso, gente. Así, encogido. Ah, que se ha abierto ya, ¿no? ¿Por qué cerraba la puerta? Inútil, está un toque. ¿Qué pasa? Oí voces. He visto a mi doble, joder. Estaba mirándome. Vestía y hablaba raro. Joder, eso era portuguesa, ¿qué tío? ¿Qué cojones? Te alejaste. Acusación. Uf, venga, pasa. Bueno, si te vas por ahí tú sola, pasan estas mierdas. Claro. Jodan, Daniel. Creía que me apoyabas. Joder. Te corazón, ¿para qué te vas, pringa? Gilipollas. La que se parecía a mí. La sacaron a rastras como una criminal. Joder. Vámonos de aquí. Ya mismo. ¿Qué voy ahora? Vale, con el cable. ¡Epa! ¿Leí este cuchillo? ¡Te mira, pi! ¡Te cojo de apuñado, chaval! ¡Está con así, mira! ¡Poma! ¡Está con un... ¿Uy? ¿Un cuchillo? Sí, ¿no? ¿En serio? Pensaba que era una piruleta. Quizá fuera un cuchillo. Pero igual en el Pleistoceno. ¿Nos lo llevamos? Ten, para ti. ¿Por? Para defendernos, genio. Vale. Vale, lo que sea por tu bien. ¿Sabes por qué me lo he quedado, gente? Porque estoy seguro de que nos vamos a enfrentar al bicho ese que es de agua, ¿vale? Lo mismo puede ser algo malo, porque igual le pegamos una puñalada a alguno de estos, la verdad, pero bueno, se irá acercando, me digo. Me lo quedo. Prefiero tenerlo yo, que es el personaje que estoy llevando ahora, ¿vale? A que lo tenga este, que me pegue una puñalada en toda la espalda, ¿sabes? Y bonita esas 5 suscripciones que acaba de regalar Dayan, la verdad. Bonito, se agradece. Ole. ¿Qué hemos utilizado? ¿Esto qué es? ¿Una Biblia? Sí, Holy Bible. ¿Se dice Bible? ¿Bible? Bible. La Santa Biblia. Muy bonita, sí, bonita. Bonita. Muy bonita, ¿eh? La historia. Madre mía, los símbolos... Al estar lejos de sus lugares habituales, las partes homogéneas de los elementos aparecen descolocados. Es posible resolverlas en forma elemental. Se produce una línea mediante el desplazamiento de un punto. Debe ser igual aquí. Cuerpo, alma y espíritu. El Monas y Ereu... Bueno, su espíritu santo bendito. La tirada mágica de los padres primigenios. Bonito. Me acabo de reír una cosa. Muchas gracias por el regalito, Dayan. Que le eché a Pablotas. Ya me jodería, ¿eh, Pablota? Llevarme bien con él. El cabrón dejarse un maldito Prime. Tres años que nos conocemos. Ah, saca ese, vale. Se ha rata al Pablo.
Lleva 3 años y no deja ni un Prime el melón. Y luego si yo tiene ahí tiene uno de su puto YouTube. Y no lo veo, yo lo veo. Pero para que veas el apoyo, gente. Aquí se apoya. Vamos. Con los amigos, la familia. De hecho, para que vosotros lo sepáis, Pablo me debe 5 euros de hace 2 años, de una apuesta. Porque en mitad de una partida grabada, me dijo, Caramelo, en un clutch, ¿vale? Estaba 1 para 4, cosas así. Caramelo, si te lo haces, te doy 5 euros ahora mismo en PayPal. 2 años han pasado, todavía los estoy esperando. Porque me hice clutch, ¿vale? Grabado. ¡Aún! Los estoy esperando. ¡Ah, hola! ¿Van quedando más claras las cosas? Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Ángela. Incansable. Espero que esté bien. Pues mira, acabo de caer que esa cosa que estaba, que va por Ángela, es su doble, tío. Acabo de caer ahora. Por eso tiene todas esas cadenas. No sé por qué no he caído antes, soy un imbécil. Por eso tiene todas esas cadenas, como las que, con las que le tiraron a ella al agua. Es ella, tío. Y no va a ser mala, fíjate. Otro instrumento mortal añadido a la colección del grupo. Bien hecho. Y Ángela sigue viva, ¿vale? Porque no ha dicho aquí lo contrario. Si puedo ayudar, tengo una pequeña pista. Venga, va, me gusta, porque suena así algo más diferente. Y a lo mejor estas pistas nos vienen hasta el final, ¿sabes? Todos no nos ayudan. Nuestros demonios son solo nuestros y suelen nacer del arrepentimiento. Dejo las sabias palabras de un gran dramaturgo irlandés que conocí en París, creo. Vale, sí me entero de todo esto. No juzgues apresuradamente. Vale. Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Mola mucho la frase que dicen, ¿eh? Solo es una niña. Hablaremos más tarde. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. O sea, volvimos, se puede achacar a todo el mundo, literalmente. Qué suerte. Los demás no deben estar lejos. Gracias, Dayan. Ojalá. Por esos 1100 de nuevo. Parece que no es nuestra noche. Llevas 71.700 bits lo que llevamos de mes. Y van 5 días. Con eso digo todo. Y ahora cambiamos de personaje, tú. Pues... ¿Qué haría mi doble para que la arrestaran así? No es un buen presagio. Pero no te pasará nada. Te lo aseguro. Mira, ya que se rata ponzoñosa, ¿vale? Para Pablo no venir a verme nunca, no suscribirse en 3 años, deberme dinero y encima pues decirme que si le invito a una cena. Con será rata. Esta noche ha pasado de todo. Little Hope a oficina de turista. Chaval, se me da para el medio. O sea, mira, el cuervo suele presagiar cosas malas. Aunque el animal de cuervo me gusta bastante, no sé por qué. ¿De dónde coño sale eso? No lo sé. Ah, que estoy parada. Y yo voy esperando, ¿sabes? Me sale la cinemática, tío. No puedo, los cojones, tío. No podía. Ese columpio más tarde. Es como el que tenía de niña. ¿Qué dices? Es el mismo. Ven aquí. ¿Qué pasa? Se ha visto al fondo algo, ¿verdad? Algo negro. Yo pensaba que era este, pero no. No está es muy atrás. Conozco esas marcas. ¡Es mi columpio! ¡Mira esto! Una cosa, ¿este no era el mismo columpio que ha salido... El mismo columpio que salió al principio del juego con esa familia toda extraña, tío? Era literalmente el mismo, porque recuerdo una de las escenas que tenían que mirar por fuera de la ventana, ¿vale? Y mirar a ver si veías alguna pista. Y solo se veía a este columpio con esas marcas estrellas. Era exactamente el mismo que la de la familia al principio. Está bien, tranquila. ¡No puedo estar tranquila! ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre cuando tenía 10 años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. Bueno, coño, llévatelo. ¿Qué hace aquí? Te creo, ¿vale? ¿Y qué significa? Vale, para no, es un mensaje para mí. Debe de ser un mensaje... chungo para mí. Me ha molado mucho la frase de antes, mírame, gente. Mírame. Saldremos de esta, ¿vale? Juntos. Míralo, ahí viene. Hola, buena tarde.
Vale, no pasa nada, no pasa es nada. Culpa mía. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. No, Sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear. No me habla inglés, pero inglés antiguo, me imagino, ¿no? Por eso no nos hacen la traducción extraña. Mi deber es sanar este pueblo. Debe ser así. A la horca. A la horca, venga. Venga. Te ruego, señor, que acojas el alma de nuestra Tabitha, que ha sucumbido al diablo. Así sea tu voluntad. Mira al Andrew. El Andrew del pasado, qué cara mala tiene la niña, ¿eh? Ahí ya estaría. No vea, ¿eh? La mujer que hemos visto era yo. ¿Ah, sí? No sabía, no me he enterado, ¿verdad? La siguiente. Madre mía, está tan parada ya, tú. No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. No me he enterado, tío. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Ahora mismo le pones a el hombre este un bigote falso y digo, ¿quién es ese hombre? ¿Un personaje nuevo? ¿Te imaginas? Como las películas, los Simpsons y todo, ¿sabes? Pones a Homero un bigote. ¡Uy! ¿Quién es Homer? ¿Homero? ¿Cómo? Espérate, el gato, el demonio. Hostia, la pintaza que tiene el gato, ¿no? Es que nos siguen. ¡Ah, que vuela! ¡Vete a tomar por culo! Bueno, ojito que le den Superman ahora. ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es? Esconderse. Venga. Vale, menos mal, porque le iba a dar ya la X. Es que en el momento que pone algo, le doy. Me está temblando la mejilla, gente, no digo nada. Está armando la mejilla, ¿eh? ¡No! ¡No, güey! Ah, pensaba que la he cogido. ¿Qué tengo que hacer? No me digas que tengo que... Vale. ¡Parkour! ¡Ay, que... Está atada, no tiene manos. Está atada de las manos, tío. Vale, un momento. A ver, esto igual lo tendré que hacer en el juego, pero estamos huyendo demasiado. Todo es muy fácil. Y quiero recordar un momento las frases que nos ha dicho, ¿vale? Estaba atada, ¿vale? De manos. ¿Y si me dejo coger, gente? ¿Y si esa somos nosotros y nos quiere dar un mensaje? Porque igual es buena. ¿Sabes? Porque, lo dicho, estaba atada, ¿vale? Esa persona y además nos han hecho como un zoom ahí a... Coño, al malo, ¿vale? Estaba atada. No sabemos decir mucho más, o al menos no me he fijado. Igual, las pistas que nos han dado antes... Vamos a dejar que nos coja, la verdad. Voy a dejarlo. Igual la liamos, ¿vale? Es que encima, mira, encima es como si estuviera colgada, ¿sabes? Está guapa, ¿eh? Esto, ¿eh? Este necesitamos hacer que salte. ¡Parkour! ¿Ves? Es ella, tío. Es ella. Me voy a saltar porque tampoco quiero caerme ahí, ¿sabes? En plan que me pegue una pierna o algo. Venga, me arrastro los pies, tú. ¡Ah!
voy a saltar, voy a... Es que no creo que me haga nada, gente. Ayudad. Arriba. Es que con la frase esa me ha vuelto muy loco, gente. Los santos tienen un... O sea, hasta los santos tienen un pasado, al igual que los pecadores tienen un futuro, ¿sabes? O sea que... Ah, bueno, pues nada, la ayuda. Venga, vamos. Pues nada, yo quería... Oyes, es... ¿Taylor? ¡Taylor! No sé, me hubiera... Mira, ahí viene. ¡A la iglesia, ya! No, igual a la iglesia lo toma como algo ofensivo. Pues justo es la iglesia la que le mató. ¡Hostias, no, este no! ¡Nos sigue una cosa de eso! ¡Adentro, ya! ¡Venga, vamos! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? Este sí que creo que sea malo, fíjate. No voy a disparar, tío. ¡Deprisa! ¡Entra ya! ¡Hey! Es que no creo que ella sea mala y él sea bueno, tío. Fíjate. ¿Y Angela? Es que las cosas no son como parecen, tío. No pudimos hacer nada. ¿Bromeas? No, y si esa pero cosa... Pero todo, Dayang, hace más de 3.500 nuevos vitazos. No me da cuenta, estaba aquí filosofeando con buscad mi cosa. Buscad vías de acceso, cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! Además, ¿tú matarías a tu tú del futuro? O sea, ¿a tu propio yo del futuro lo matarías? ¿O le contarías lo que ha pasado realmente para que hiciera algo por ella, sabes? Y además, si recordáis, a este lo vimos transformarse, ¿vale? ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Nos sigue, vamos a decir que nos sigue, sí. Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. Sé que estás ahí. Joder, ¿por qué le apuntaste? Esa cosa va a venir hacia aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Lo siento, no puedes entrar. No lo siento, pero no te puedo abrir. ¡Es inútil aislarse! ¡Créeme, lo sé! ¿Qué quieres decir? Yo me aislé de todo el mundo. Elegí beber y olvidarlo todo. Una vida muy poco digna. Llevo tanto en este pueblo que... ya no sé qué hacer. Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. Es que ese no lo ve. Mala idea. O no quiere no verlo. No hay nada que pueda ayudar. ¿Sabes? Al fantasma. Bueno, pero aquí hemos hecho una paranoia total, también te digo. No disparando al fantasma, queriéndonos dejar coger, no sé qué. A este lo quedamos ahí fuera. Mira, corazonada. Ve, pero una corazonada, si es que lo sabía. Del arma. Hemos escapado, ¿no? Fui idiota, venga, va. Lo siento, profesor. No me castigues, profesor. Fue una estupidez. Me mandan solo despacho. Te pido que confíes en mí, ¿vale? He ido rápido, me pegué un susto y me atraganto. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. ¿Qué hora ponía, gente? Me toca. Para saber cuánto tiempo de juego, precisamente, si lo llevamos. Me refiero, en la historia llevaremos como hora y algo, ¿sabes? Dentro de... desde que se chocaron y tal, llevaremos hora y algo. Acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Mary? Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? Una iglesia, no debe, profesor. Debe tener otra, mínimo. Ah, que está en el techo, perfecto. Ya está dentro. Bonito. Eso sigue ahí fuera. Mirad por ahí. Ahí, la niña. Mira, la niña del presente pasado. Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles.
Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Bueno, hay dos niñas, ¿vale? Son la misma, solo que una es del presente, por así decirlo, y la otra es del pasado, ¿vale? El pasado tiene, bueno, el siglo XVII, del año 1600 y algo, ¿vale? La primera como que está un poco embrujada, o eso parece ser, un poco mentirosilla y tal. Pero la segunda parece ser que nos ayuda, aunque no está claro del todo, ¿eh? Ya que no nos habla, no hace nada, solo nos pega susto de vez en cuando, ¿sabes? Vale, ¿alguna promoción que niña, de eso no? ¿Estás ahí? Susto. Mira. Lo que he dicho, no nos habla, nos pega susto. Vale, este es el Carver, este es el malo. Mira que pinta mala tiene la niña, ¿eh? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Perdonadme, por favor. Es duro, pequeña, pero algún día me lo agradecerás. Márchate, mira, Mary. El doble del otro. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? Esto es lo que he dicho al principio, ¿vale? Otra de las formas que de asegurarse de que alguien no era una bruja, alguien satánico tal y cual, era tirarlo desde un acantilado, desde un sitio muy alto, ¿vale? Si se salvaba, era brujo y por tanto tenían razón. Si no se salvaba, por desgracia, había muerto, pero el Señor Jesucristo lo salvaría, ¿vale? En el cielo, porque en la vida terrenal no hubiera muerto, ¿vale? Ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Yo también tengo miedo, ¿eh? No preocuparse. Pero es una decisión que no es unánime. No preocuparse. Era un poco raro, ¿eh? Pero bueno, efectivo. Míralo, final. Hoy es tu turno. ¡No! ¡Lo has salvado! Mira, niña. Querías su indulto. No pertenece. Claro, a que ellos no lo ven. Solo el maligno puede resistirse. Es que hemos visto antes. Así, pa, en los gestos. Es que se ha muerto exactamente igual que en el primero, tú. O sea, que igual que al principio del juego, ¿sabes?